Proverbios de Amaya con 14 años. Y fíjate, decía, no fuerces la voluntad de otras personas, vive el presente. Eres lo que eres, que es mucho. Búscate. Con 14 años. Yo ahora leo esto y digo, pues si siempre estaba ahí, siempre he sido yo. Hay que tener un poco cuidado con las ideas cuadriculadas que tenemos de a dónde queremos llegar, porque a veces la vida te va llevando y cuando miras para atrás dices, ostras, pero si es que he llegado donde yo quería, pero no de la manera que yo quería. Yo no salí con la idea de quién soy yo del cole, no. Y eso que nos hacían algún test de estos de lecciones, ¿no? De cosas que nos gustaban más o menos, ¿no? Si tienes una vocación como más normalizada, ¿no? Si tú tienes la vocación de enfermera o de médico o tal, sí, ahí sí te escuchan, ¿sabes? Pero si tú, no sé, te apasionan las caricaturas, te apasionan viajar, cosas que en principio se supone que no son oficios, que no te pueden hacer ganar la vida, pues ahí te dicen, bueno, eso de hobby. Mi padre me decía, me dice, no, la escultura de hobby. Dice, tú ten tu trabajo y luego tus hobbies. Es como, saca lo que te apasiona ahí en el hobby, ¿no? 2 horas a la semana yendo a clases de pintura o yendo a clases de fotografía o de yo qué sé qué, ¿no? Yo era la menor de 3 hermanas y yo era la bicho. Yo creo que era una mezcla rara, ¿no? Entre ser muy extrovertida y tener muchos amigos, pero a la vez tenía como mucho mundo interior. Me gustaba mucho leer, hacer las manualidades. Con 10, 12 años ya hacía un montón de marquetería. Pasaba tardes enteras haciendo marquetería. Aquí incluso las bisagras las hacía yo, que esto sí que me enseñó mi abuelo, hacer las bisagras. Yo recuerdo que disfrutaba mucho hasta los 10 años con mi profesora, que me animaba mucho con el tema de escribir. Yo escribía muchos cuentos, a ella le encantaba y empecé también a escribir un libro y tal, ¿no? Y entonces que un profesor te valore algo, eso como que se te queda ahí, en tu background, ¿no? Se te queda que ahí vales. Lo que te valora, sobre todo de pequeña, se te graba de que vales para eso. 14 años. Yo sacaba muchísimos sobresalientes, tenía una nota muy alta. Yo en principio quería ser ingeniero como mi padre. Mi hermana, la que me sigue, también había empezado a estudiar ingeniería y era como solo por emularles, ¿no? No, ingeniería realmente no era un tema que me atrajera especialmente. Es como un contacto tan directo con la materia que te fusionaras un poco con ella, no sé. Fue él, mi padre, el que me dijo, pues estudia Administración y Dirección de Empresas, una licenciatura como económicas, porque se te dan bien las matemáticas y esto tiene mucha salida. Y estudié 4 años, pues una cosa que no me llamaba especialmente. Y tampoco veía a la gente, a mis compañeros, emocionados con la carrera y yo pensaba pues que era normal hacer algo, bueno, que ni fu ni fa, que luego iba a tener un trabajo y me iba a dar de comer. Y yo tuve muchas amigas que se metieron a biología porque se metieron varias. O sea, pues es que no sé quién va a hacer biología, pues yo también, pues yo también, pues yo también. Y luego ya pues ya te metes en la rueda. Recuerda a movimiento, a ligereza, ¿no? La música, algo que crece, que se mueve a la vez, con curvas bellas pero ágiles. Aquí hablo un poco de instrumentos, de notas. Sí, algo así. Sientes con las manos y con los ojos, ¿no? Por un lado, la sensación del barro y por otro lado, la forma que estás haciendo. El primer trabajo fue en el departamento de administración de un concesionario de coches. El primer sueldo me lo gasté celebrándolo. Y yo creo que ahí, pues, la mayoría de la gente con esa satisfacción se queda y ya no piensa más. Mi trabajo es para darme dinero para comprar cosas, ¿no? Casa, coche, comida, ocio. Tan bonita, con todos sus agujeros, con toda su historia, ¿no? Con toda su vida. Luego, por ejemplo, también me gusta mucho hacer el tema de diseñar logotipos en 3 dimensiones, que lo vas girando y siempre tiene una vista diferente a otra.
Es que al final yo creo que los padres, y ahí me gustaría no hacerlo, ¿no? Yo creo que los padres piensan mucho que lo que ha sido bueno para ellos es lo bueno para sus hijos, ¿no? Y no necesariamente. Es que ni siquiera, como no has visto mundo, ni siquiera se te ocurre otra cosa. Pues lo que te dicen tus padres, pues vale, pues eso. Yo tengo mi trabajo, soy una persona normal, que puede comprar, que tengo mis hijos, entonces es que es lo que se supone que tengo que hacer, ¿no? Porque claro, a mí me educaron para eso, para estudiar una carrera, casarme y tener hijos. Y entonces era un poco, fíjate, realmente era la... Creo que era la visión de mis padres, del éxito en sus hijos, de que estudiaran, tuvieran un buen trabajo, a ser posible eso, de universitario. Curiosamente, las tres hermanas hemos dejado nuestra profesión universitaria para dedicarnos a algo artístico. Yo dejé económicas para hacer escultura, mi hermana dejó enfermería para hacerse joyera y la otra está ahora en proceso de dejar ingeniería para ser escritora. Entonces, claro, realmente la imagen que yo tenía de lo que tenía que hacer en mi vida era la de mis padres. Fíjate, eso no lo había pensado nunca. Salió con encanto esta pieza, la verdad. Y estuve 4 horas seguidas con la motosierra. Salía de un tronco de roble. Tenía que hacer un Guggenheim de madera, aunque fuera con motosierra. Estudia. Creo que tiene que haber un equilibrio, que son dos platillos en la balanza. Vale, está la formación académica, que es importante para luego poder tener un trabajo y que tal. Pero la otra, la tuya, tus pasiones, lo que realmente te llama, el crecer por dentro, ese también tiene que estar ahí. Que muchas veces, ojalá se te junten las dos cosas y puedas... Pero que no des tanta importancia a una que la otra se te olvide, ¿no? Y no, dedica eso 2 horas a la semana y a trabajar 40. Uf. Aquí las manos. Esta es la primera talla de la serie de rescates, en donde rescato una madera que se supone que no va ni mucho menos para arte y yo la dedico a una escultura, ¿no? Y justo en ese momento había un sin techo viviendo debajo de mi casa. Y pensé, ¿no? Pues qué mejor que darle un techo a un sin techo. Y entonces por eso hice esta pieza. Luego puede haber gente como yo que a los 30 diga, no, esto no es lo mío y doy el salto y cambio. Y luego hay gente que se queda en una profesión que no le gusta porque cuesta dar ese salto. O sea, yo me considero una persona valiente y tirada para adelante y recuerdo ese momento de decir a mi gerente, ¿no? En la empresa donde trabajaba desde hacía ya varios años y que estaba... pues bien, era jefe de administración y tal, no sé qué, decirle, oye, que me voy, ¿no? Decirle a mis padres que dejo mi trabajo. Ahí sientes un vacío, o sea, no hay suelo. Esta es mi abuela. Yo veo la mano y toco a mi abuela. Yo cuando a los 30 me puse a estudiar el grado superior de 2 años de artes aplicadas a la escultura, de pronto entendí la diferencia entre estudiar algo que no te dice nada y estudiar algo que te gusta. Ir a la escuela era todo color, me encantaba todo, me encantaban los olores, me encantaba aprender, o sea, que haya gente que te aprenda lo que a ti te gusta, es un gozo constante. Da igual, no todos tenemos que ser ingenieros, no todos tenemos que ser médicos. El mundo es muy grande. O sea, yo no pensaba que iba a dar clases y resulta que las clases me dan mucha satisfacción y me dan mucho dinero. Y eso me permite hacer mi obra la otra mitad del tiempo, ¿no? O sea, aunque luego no venda nada, da igual, yo he hecho lo que me salía de dentro y lo he intentado. He intentado venderlo, he intentado moverme, Y hay muchos caminos. Los profesores y los padres tienen que estar como más atentos, porque igual hay alguien que le encanta ayudar a los demás. Es como estar abierto de mente y pensar que no solamente hay 6 oficios, ¿no? Sino que coger a lo que cada uno va tendiendo a ser y encaminarlos. Y esa es la labor de profesores y padres. Entonces ahora, pues yo con 45 años, estoy empoderando esa parte de mí, de la palabra, de escribir, incorporándola a mi obra, y entonces de pronto es como que todo cuaja. O sea, está la escultura, está el escribir, la palabra, y entonces las junto y dices, es esto. A veces no sabes lo que buscas, pero cuando lo encuentras dices, es que es esto. En lo que eres bueno, que te gusta tanto, durante tanto tiempo, es lo que te digo, ahí hay algo. Yo creo que ahora se alegraría mucho mi profesora si le dijera
que escribo, que recito poesía, que escribo cuentos, que estoy planeando un libro, que en mi obra meto textos. Raquel Andueza, mi profesora hasta los 10 años, ella me dio de 6 a 10 años, ¿no? Y es más, tengo un libro de cuentos diseñado y siempre he pensado que lo dedicaría a mi profesora Raquel Andueza como la primera que creyó en mí como escritora.